Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, lo que más hemos intentado nosotros aquí en la mañana, en Mendoza, en este programa, es llevar tranquilidad, ¿no? Porque inmediatamente surge alguna noticia en torno al COVID en este país en grieta. Y entonces o se pone de un lado o se pone del otro. Y lo que buscamos nosotros es el aporte de ustedes, los que saben, de la ciencia, de los que han estudiado el tema. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Bueno, nosotros también lo que queremos tener es la mayor seguridad con respecto a las recomendaciones que vamos a dar a nuestros pacientes, a sus familias y a nuestros colegas, de manera tal que es muy importante lo que hemos pedido al Ministerio, conocer cuáles son las evidencias científicas en las cuales se ha basado el ANMAT como para autorizar la utilización de la vacuna Sinovac de 3 a 11 años. Nosotros hemos también manifestado que queremos, sabemos que es importante que se vacunen los menores de 12 años por su propia protección, por la epidemiología general, por defender la presencialidad escolar, por todas esas razones. Pero bueno, queremos conocer, vuelvo a repetir, porque no la hemos encontrado publicada, la evidencia científica que permita reforzar la recomendación con plena confianza. Es probable que el Ministerio cuente con esta información, que el ANMAT también, confiamos plenamente también en el ANMAT. Pero bueno, justamente como entidad científica lo que tenemos que conocer cuáles son las evidencias. Claro, la ANMAT representa un ente de extremo respeto, ¿no? Pero es bueno lo que usted dice. Absoluta confianza. Poner sobre la mesa, absoluta confianza. Claro, poner sobre la mesa ese detalle, que no es menor, por supuesto. Yo creo que nadie debe sentirse mal. Por eso, de hecho, vuelvo a repetir, el Ministerio no ha tenido ningún problema. Nos ha convocado esta tarde a una reunión a las 18 horas, el Ministerio de Salud de la Nación, con quienes venimos trabajando todos los temas vinculados al COVID y la infancia y muchos otros temas no COVID. Con la Dirección de Salud Perinatal y Niñez estamos trabajando en muchas otras cosas. Entonces, con la fluidez de comunicación que tenemos con ellos, hemos arreglado, hemos combinado una reunión para esta tarde a partir de las 18 horas en el Ministerio de Salud para conocer esa evidencia. ¿Ustedes entienden entonces que esta tarde les van a dar esa información y a partir de allí una recomendación directa por parte de ustedes? Eso es lo que esperamos, justamente, reunirnos esta tarde, vamos a ir con nuestros expertos en vacunología, que forman parte de la CONAIM, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pero por donde no se había tratado o confirmado este tema, ni mucho menos, por eso tenemos los representantes, vuelvo a repetir, expertos en el tema, y ellos tampoco habían participado de esta decisión, por eso, como entidad científica, vuelvo a repetir, para dar una recomendación robusta como queremos hacerlo, necesitamos esa información, nada más. De todas maneras, doctor, tenemos que recordar, y lo hemos dicho también al principio de este programa, que independientemente de lo que diga el gobierno, la vacunación sigue siendo voluntaria. Con lo cual, si eventualmente algún padre decidiera que su niño no tiene que vacunarse, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Sí, sí, por el momento es voluntaria. Y tampoco desviar la atención de lo más importante, que es continuar avanzando en la vacunación plena de la población adulta. Claro. O sea, esto no, ustedes vieron que fuimos programando junto con el Ministerio distintas etapas. En un momento dado nos tocó la pediatría desde la mirada de la adolescencia. Seguramente va a llegar el momento también para vacunar a los chicos, pero digamos, esta pequeña controversia que se nos planteó estos días, que probablemente dentro de un mes parezca un asunto vicentino, digamos, no muy importante. Antes, sí. Claro, pero esto que, digamos, estamos viviendo ahora forma parte de esto del escalonamiento en cuanto a edades para recomendar la vacunación. Ahora, doctor, por lo que entiendo, van dentro del proceso normal, ¿no? Porque no es que ya está a disposición de los menores la vacuna, no es que se está vacunando a los menores de 11 años, sino que lo que ha surgido es la aprobación del ANMAT y falta ahora esta reunión y el resto de los detalles que suponemos surgirán, en el caso de que todo vaya bien, en las próximas horas o en los próximos días. De hecho, esta tarde, también un par de horas antes de la reunión que tenemos nosotros con el Ministerio, hay un nuevo COFESA, o sea, se reúne nuevamente la Comisión Federal de Salud, donde participan todos los ministros de salud de las provincias, donde también se va a abordar el tema. O sea, falta estructurar también cómo va a ser esta campaña, cuál va a ser la dosis, si va a ser una vacunación proactiva en las escuelas o se va a seguir haciendo en centros de vacunación. Hay un montón de detalles que todavía hay que planearlos antes de poder ejecutarlo, por supuesto. Por eso es un buen momento reunirnos ahora y conversarlo. ¿Hay algo de información de que surja de aquellos países en donde ya se ha aplicado esta vacuna en menores? No información científica publicada. Tenemos información que en China se está colocando. Sabemos que en El Salvador se está colocando. De hecho, tenemos contacto con la Sociedad de Pediatría del Salvador.
En Chile, cerquita nuestro, se está colocando una vacuna muy parecida a partir de los 6 años, Que es la pero esa es la Sinovac. evidencia de la que se dispone, en la Sinovac, sí. Claro. Mucha, mucha información periodística, pero Pero no había científica una, publicada. entiendo que había una publicación de la revista The Lancet publicada hace unos 15 o 20 días sobre las evidencias Sí. para este grupo etario con la vacuna Sinopharm. Sí, hay evidencia de fase 1 y 2. Con resultados alentadores, pero todavía no son de fase 3. Claro. Es decir, no tienen esa robustez, por así decir, científica que otorga la fase 3. No obstante, realmente es un tipo de vacuna que nosotros en pediatría estamos acostumbrados a Claro. colocarla. Las vacunas de virus inactivados, la SOL, la antigripal, son vacunas que colocamos a los chicos y que son muy seguras y que muy probablemente sea efectiva. Pero esto que nosotros suponemos en función de extrapolar resultados con otras vacunas, tenemos que tenerlo demostrado con la vacuna para Claro. COVID y con la Sinopharm específicamente. Doctor, y yendo al virus en sí, ¿se sabe algo más? ¿Por qué a los niños, por suerte, en buena hora, casi que no los afecta demasiado? Entendemos que esto de poder vacunarlo seguramente tiene que ver con esto de frenar la circulación ya casi definitivamente, pero en líneas generales no les causa demasiados problemas. ¿Por qué? Bueno, aparentemente los receptores, habría dos o tres hipótesis o cosas ya demostradas que explicarían esto, que es menor la cantidad de receptores nasales y faringe que tienen los chicos, sobre todo nasales, para que faciliten la entrada del virus, tienen menos receptores, se ancla menos el virus, y probablemente situaciones inmunológicas también que hagan que reaccione de forma distinta por la inmadurez propia del sistema inmunológico de los más pequeños. Pero bueno, son todavía, diría, teorías científicas que tienen un sustento en algunas cosas demostradas, pero que siempre lo decimos con mucha cautela porque están apareciendo permanentemente variantes de este virus y no queremos que dentro de alguna de esas variantes cambie el perfil epidemiológico para con los chicos. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora, estas serían parte de las explicaciones. Bien. Doctor, estaremos atentos entonces. Muy importante lo que suceda esta tarde. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le agradecemos. Ha sido usted muy amable, Al muy contrario. gentil.